Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Yo soy amiga de la hija de Violeta Parra. Muy amiga, nos hicimos amiga cuando ella vino a vivir a la Argentina. Estuvo viviendo antes de que Pinochet la haya dejado entrar a Chile. Estuvo viviendo en Argentina, en San Telmo. Me hice muy amiga de ella. Ella iba a San Telmo a buscarme a mí. Ajá. Y a Milena. Ajá. Para llevarme a casa de amigos cuando nosotros estábamos botadas en Buenos Aires. Ajá. Hago un asadito por aquí, un asadito por allá. Eso no lo hace toda la gente. Entonces, ¿finalmente tuviste encuentros con la mamá cuando estabas en Buenos Aires? Buenos Aires. Sí. Íbamos al cine. Ay, qué lindo. Claro que no se podía andar con ella porque todo el mundo se le tiraba encima. Pero íbamos al cine, íbamos al asado. Una vez le compró unos aros a Milena, que está aquí. Ese tipo de detalles que cuando uno vive esa soledad del exilio y ese abandono son cosas que tú no olvidas nunca. Entonces digo yo, prefiero haber ido al cine con Mercedes que haber grabado cualquier disco. ¿Te fijas? Porque es una cosa que yo la tengo muy dentro de mi corazón. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Entonces, un día que fui a comer con ellos, me entregaron su bien más preciado. Era un disco, las últimas composiciones de Violeta Parra. Ya ella se había pegado un tiro, se mató, se suicidó por la pobreza en que vivía, porque la gente no sabe que Violeta Parra vivió en una pobreza enorme en el último tiempo. Pienso que Mercedes sentía profundamente. No es muy difícil darse cuenta de que sus versiones eran emocionalmente auténticas, profundas. Eso yo estoy segura. Gracias a la vida. Hay mujeres determinantes en la cultura latinoamericana, como son Violeta Parra, como son Mercedes Sosa, que son la historia viva cultural de América Latina. Sin ellas no se puede contar la historia de América Latina, incluyendo la historia política. Fueron gente de mucho arraigo en la población, entre sus amigos, entre los artistas, e influyeron a una gran cantidad de generaciones que todavía las están influyendo. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Con estos versos del argentino Horacio Guaraní está arrancando este programa, que ya lo sabes, tiene como santo y seña la pupila asombrada. Así que, como siempre, eres bienvenida. Bienvenido, Fidel. Y también viceversa. Ya lo dijo él. Y también viceversa. Hoy estamos como que rompiendo la estructura. Sí, claro. Rompiendo la rutina, como diría el Danzonete, ¿no? Rompiendo la rutina. Y lo hacemos con música. Y con dos grandes cantoras, así ya las presentábamos en este material que veíamos al inicio del programa. Más que cantora, yo diría, Karen, dos diosas de la cultura nuestroamericana, de cultura y la historia de América Latina, por lo que han representado ellas, que por cierto están vinculadas a través del 4 de octubre, el centenario de Violeta, que nació el 4 de octubre de 1917, y ese mismo día de 2009 murió Mercedes Sosa. Ambas representan lo más alto de la expresión no solo musical, sino que han sido defensoras de un tipo de cultura que está con los pobres de la tierra. Han investigado el folclore de su país, y no solo de su país,
sino de todo el continente e incluso han asimilado a exponentes de lo mejor de la cultura de todos los rincones del mundo. Violeta, una creadora, a Violeta le dedicamos una edición íntegra de nuestro programa. Claro, por eso hoy nos vamos a centrar un poco más en Mercedes, aunque los vínculos, como se vio al inicio, son raigales, porque Mercedes admiró mucho a Violeta, cantó muchas de sus piezas, y en fin, estamos ante dos de las más importantes defensoras, con su voz, con su acción, con su investigación, con sus conceptos de una cultura auténtica en contra de la cultura despoetizada, desmovilizadora, pseudocultural que nos invade. Y además, Fide, que han servido de referentes, de inspiración, de ejemplo, si se quiere, para la gente que ha venido detrás. Porque cada vez ¿quién más? Que habla, qué cantora de este continente no echa mano a Violeta o a la negra en sus referentes. Incluso nosotros que defendemos este tipo de cultura a veces nos dicen, no, son unos Quijotes, unos utópicos. Y bueno, está bien, y lo asumimos, ¿no? Y soñadores y todo eso. Pero la realidad nos da cada vez más la razón. Cada día son más los cantores, incluso muy jóvenes, que están asumiendo el canto, tanto las piezas que hizo inmortal Mercedes Sosa, a las que se le han hecho muchísimos homenajes, o la obra de Violeta Parra, o los que le han cantado a ella. Me parece que es emblemático, y qué bueno, qué suerte que eso esté pasando, porque quiere decir que la gente necesita la poesía. ¿Esos discos que tienes en la mano tienen algo que ver con sí, esto que estamos...? Precisamente con lo que estoy hablando. En el 2007 yo estuve en la Feria del Libro de la Paz en Bolivia, y de pronto ahí di con una carpa, como la de Violeta. Violeta tuvo una carpa en La Reina, donde quiso convertirla en una especie de escuela de folclore, no solo chileno, sino latinoamericano, y como para demostrar que no estaba muerta. Apareció esa carpa en la Feria de la Paz con fotos de los chilenos emblemáticos, la misma Violeta, Neruda, y de ¿y pronto quién era la anfitriona? Había una muchacha ahí con un grupo que se llama Vena Raíz, un joven folclórico, un poco jazzista también, y liderados por Natalia Contese, una trovadora que recuerda mucho a Violeta, que igual toca el cuatro, el charango, la guitarra, hace sus canciones, incluso hace temas, versiona temas también de Violeta, y que ama mucho la obra y la esencia, el concepto de Violeta Parra. Y ella lo ha llevado además a otra carpa que ha creado en Santiago de Chile en homenaje a aquello, y retomando esa idea de crear una escuela cultural donde los niños aprendan a pintar, donde se enseñe las bases del folclore, donde se toque música por las noches. Entonces nos vamos a mover en la capa de Violeta en dos tiempos. ¿Cómo no? Sí, con Violeta y con esta, digamos, que nueva joven Violeta, como muchos que están rescatando el folclore de nuestra América y haciéndolo nuevo, que es de lo que se trata, de seguir diciendo cosas para los pobres de la tierra. Muchas gracias, Fide. Nos vamos entonces a las carpas de Violeta. ¿Cómo? La Universidad Nacional de Folclore. Todo esto en la naciente comuna de La Reina. La Violeta llegó a ver a Fernando Castillo, que era el alcalde de La Reina. Ella había ido ya a varias alcaldías en Santiago, y que todos los alcaldes le decían que era imposible. Es cierto que la Violeta, para esa época sobre todo, era una mujer que no les hacía como reverencia a los alcaldes. Porque la Violeta era libre. La Violeta le gustaba ser libre como un pájaro. Y se vino acá la Reina. Fernando primero la consideró completamente original, diferente. ¿Eh? Y le dijo, yo le voy a dar ese terreno. La carpa la colocaron. Fue un gran estreno, muchos aplausos. Y estuvimos todos muy esperanzado que esto pudiera seguir, continuar y ser realmente un lugar muy especial. Suelo de tierra, pura melodía, una carpa existía. Recuerdo yo que desde la puerta de la carpa de la Reina uno salía hacia la calle y lo primero que le impactaba no era la calle, sino que la cordillera. Lindo es el potrero, muy agradable.
agradecida, eso es verdadero. Nosotros como niños estábamos cazando pajaritos. Y de repente veo una figura, un pelo largo, muy brillante. A nosotros nos asustó porque le dio la impresión de que era una bruja. Nos acercamos y ella se acercó a nosotros. Nos pidió con una elegancia tan increíble que dejásemos, botásemos la onda, que la madre naturaleza había que cuidarla. Esto algún día va a morir. Nunca más van a ver estos animalitos. Esa es la lagartija. Ese colibrí, miren cómo está bien. Y después nos llevó, tal vez nosotros hipnotizados o asustados, a su carpa. Siéntese y escuche, no hay vigilantes, no hay parlantes, hay luz de velas. Un alma a capela te está entregando su casa abierta, su alma llena. ¿Qué es la cantora? Una mujer de tierra que canta a su tierra que ha pisado toda una vida. Canta esa tierra que ha llevado en cada paso durante una vida. Yo creo que la carpa fue la semilla del gran sueño de Violeta de crear una gran escuela de cultura popular en Chile. En esa carpa entonces se iba a hacer esta universidad popular para el alcance de todos los que fueran los obreros y el pueblo, y además en las tardes y en las noches cantar. Dar folclore. El proyecto de ella era, desde ahí, hacer su universidad. Yo recuerdo haber visto un pequeño documento impreso donde estaban los profesores, profesora de escultura, profesora de danza. Enseñaba bailar cueca, enseñaba a hacer panamasao. Su vinito caliente, ella tenía su secretito, o sea, buscaba por todos lados entregar toda esa cosa que tenía inmensa. No, ella era mujer pura, o sea, como un alma pura, una persona sincera, ¿eh? Como sincera. El ambiente que se creaba cuando ella empezaba a interpretar y hablaba, realmente había un respeto para escucharla. Esas reuniones que teníamos con ella eran mucho más importantes que lo que salía afuera. Lo privado de ella y de nosotros. Ahí salía el alma completa de Violeta. ¿Cómo nace una cantora, Margot? Desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la tierra, de ahí nace. Creo que la guitarra es compañera de la cantora, de toda la vida. Alma de Violeta. Que Chile es el mejor libro de folclor que se haya escrito. El mejor libro de folclor que se haya escrito. Que caballeros galopan más caballos.
caballo, qué caballero. Qué caballero sin su oro cede, su oro cede. Para que uno gane, hay mil que pierden y hay mil que pierden. Hay mil que pierden, sí, y hay mal herido y hay mal heridos. Con la vara que mide serás medido, serás medido. De la carpa de los oficios nos seguimos ilustrando las pupilas. Como siempre, con Omar Baliño. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Gracias, Karen. Con Omar Baliño y con Doña Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Una serie documental en 8 capítulos producida por un canal argentino que es verdaderamente excepcional, maravillosa, apasionante, podría decir. ¿Quién no se ha tratado de explicar la voz de Mercedes Sosa? Que ella cantó no es también extraordinario. Y de alguna manera, el hijo, su único hijo, persigue a lo largo de la geografía argentina, latinoamericana y más allá, también europea, Estados Unidos, la vida, los ecos de Mercedes Sosa. Es cronológica y al mismo tiempo pone como puntos en cada capítulo la formación, el origen, el exilio, el legado. Y resulta una verdadera película sobre la vida de Mercedes que explica de alguna manera esa voz. No solo el don natural, que obviamente no se puede calibrar, sino de dónde venía esa fuerza telúrica de Mercedes Sosa. El hambre en su origen, el exilio, de alguna manera siempre la soledad, a pesar de las multitudes que la acompañaron. Y, por supuesto, también tenemos un extraordinario recorrido por su voz, por la manera en que asumió los repertorios a lo largo del tiempo, ese compromiso que siempre hay detrás de su canto. Y en verdad es un documental donde el hijo, los hermanos, la familia, los testimoniantes, y los testimoniantes tremendos: Milton Nascimento, Chico, Charlie García, Fito, David Byrne, y un montón de Vinicius de Moraes, un montón de gente que les rinde culto. Tal vez todo
podría resumirse en el que a mí más me gustó, que es el que cuenta Milton cuando la vio por primera vez. Y dijo que él lo que vio cuando esa mujer cantó en Brasil, llevado de la mano de Vinicius de Moraes, fue algo del tamaño del Cristo del Corcovado. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por esta propuesta y también por esa mirada que nos has propuesto sobre esta serie documental. Vamos a ver precisamente un fragmento que Omar nos adelantaba de esos vínculos, de esas relaciones de Mercedes Sosa con Brasil. Hasta la semana que viene. Y ahí comencé yo a pensar que mi voz significaba algo y que podía, en fin, con mi voz podía llegar a mucha gente. Con su corazón abierto, por eso que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro. La explicación de su vida cortada con tal premura. La explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda oscura. Como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mí. Aí aconteceu que um dia a gente estava vendo jornais, não sei o que e tal, aí estava escrito no Teatro Casagrande, Mercedes Sosa. E aí fui com o Vinícius de Moraes para assistir o show dela, né? E aí vi aquela estátua quase do tamanho do Cristo do Corcovado, né? Ficava olhando assim, aquilo, aquela coisa maravilhosa, cantando e tudo e tal. Aí, quando acabou, Vinícius falou, vamos lá conversar com ela. Aí eu falei, eu não vou, não. Ué, como é que não vai? Não, não vou, tenho medo dela. Muito medo. Por quê? Ela é muito forte, muito grande, e não sei o que pode acontecer se eu aparecer lá. Aí o Vinícius, para de ser criança, ela pegou minha mão, aí... Quando a gente chegou na porta do camarim, ela olhou e ela me viu primeiro. E falou, Milton! Eu pensei, ué, ela me conhece? Se foi enredando, enredando, como no muro la hiedra, e vai brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. E aí, tudo bem? Nos anos 70, estávamos todos contra as ditaduras. Eles lograram que nos conhecêssemos melhor e que nos uníssemos, e que nos... Entende? Porque poucas pessoas, a verdade é essa, poucas pessoas conheciam a Mercedes Sosa, poucas pessoas conheciam o repertório da Mercedes Sosa, as músicas, a Violeta Parra, por exemplo, que é uma grandíssima artista, é conhecida no Brasil, por causa de Mercedes Sosa. Já nos 85, 86, acho, um programa que nós tínhamos na televisão, Chico e Caetano, claro. Que nós apresentávamos e chamávamos vários artistas latino-americanos apareceram lá. E a Mercedes lá nesse programa foi uma apoteose. Gracias Caetano por invitarme, soy muy feliz, muy amable. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo.
escrito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias, solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de puris original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelvo niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. De par en par la ventana se abrió como por encanto, y entró el amor con su manto como una tibia mañana, y el son de su bella diana hizo brotar al jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso aretes, y mi sangre en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Telegrama y bueno, yo los voy a interrumpir porque ya los están viendo. Con un clic llegaron Naima Cepero, la anfitriona habitual de este espacio, y el ingeniero informático Andrés Fleite. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Gracias, Karen. Un placer, como siempre. Estaban conspirando y compártanos en qué andaban. Estábamos pasando una aplicación desarrollada precisamente por el Centro Principal Tecnológico Postal, del cual Andrés es su director, que tiene la base de todos los servicios que tiene el correo postal cubano hoy. Ustedes me hablan de una aplicación, pero lo que estamos mirando en pantalla es un sitio web. Bueno, en pantalla lo que estamos viendo es el sitio web, que es el sitio institucional de correos donde se brindan en online todos los servicios que se prestan. Y se hacen rastreo y seguimiento de todos los servicios que nosotros tenemos, como son los giros, los bultos y los telegramas. Pero para esto las personas tienen que tener un acceso a la red nacional. Desde este mismo sitio se puede descargar, como ven en esta parte, una aplicación desarrollada por nosotros
que es una aplicación para sistemas operativos Android, que presta las mismas funcionalidades que tiene el sitio. ¿Qué puedo hacer si tengo la aplicación instalada en mi dispositivo? Bueno, desde la aplicación puede hacer rastreo y seguimiento de todos los servicios que se prestan y guardarlos en memoria para que si todavía siguen los procesos y no la llega, no tenga que volver a teclear la información, solo marcarlo y él le va a buscar la información y se la va a mantener cada uno de los estados. También tiene un calculador de tarifa para que las personas puedan saber cuánto es el costo de los servicios sin tener que llegarse a una oficina de correo. Y tiene un buscador de oficinas postales o oficinas de correo, como se conoce, para saber desde el lugar donde usted se encuentra, puede ubicarse y saber cuál es la oficina de correo más cercana que tiene según el servicio que usted quiera recibir. Y respecto a los servicios del pago a la asistencia social, también la aplicación sí, da determinadas. La aplicación tiene el calendario de pago de todo lo que es seguridad y asistencia social para el año. Es decir, las personas beneficiarias o los familiares que tengan personas beneficiarias pueden saber cuánto es el periodo de pago que se puede ir ya a una oficina de correo para recibir este servicio. Todos estos servicios que han implementado, Karen, lo han hecho utilizando software libre, que es precisamente una de las políticas de nuestro país, que nuestras instituciones desarrollen los productos utilizando software libre. Que licencias que no tengan que ser... licencias que son gratis, que se pueden adquirir de manera gratis, entonces se pueden reutilizar dentro de soluciones propias en las empresas, como este ejemplo que estamos viendo desarrollado por Correo. Tecnológicamente hablando, ¿qué es lo que está en la base, digamos, de todo esto que nos has presentado hoy? Estas dos cosas que hemos presentado no son posibles si no hablamos del cimiento que nosotros tenemos, que es el sistema integrado postal, que es también desarrollado por este centro, que es donde se tiene toda la información de todos los servicios que presta Correo. Es decir, todos estos sistemas lo que hacen es conectarse a esta gran base de datos o este gran sistema que está implementado en toda la oficina de Correo, que es web también con tecnología de software libre, y es la que facilita que cada una de estas aplicaciones se puedan conectar para poder brindar estos servicios. Pues muchas gracias a los dos. Me parece de tremenda utilidad la aplicación que nos han traído hoy. El que no tenga, la persona que no se pueda conectar al sitio para tenerla... La vamos a dejar de regalo en la carpeta que siempre dejamos toda la semana en los Joven Club para que los televidentes puedan ir y empezar a utilizar los servicios de correo de otra manera. Pues muchas gracias a los dos, Andrés. Cuando quieras vuelves, que esta también es tu casa. Gracias. Gracias, Naima. Te espero la semana que viene. Gracias a ti. Gracias. Que en esta compilación nos pasamos materiales diversos, siempre con una memoria flash mediante. Si te llegas al Joven Club más cercano, te hemos dejado bastante música de Mercedes Sosa en formato MP3, junto a discos de la joven trovadora chilena Natalia Contese y una amplia antología de Violeta Parra. De Violeta, además, y en formato PDF, te ponemos un libro de sus décimas y un catálogo de su obra plástica. En audiovisuales, varios videos de nuestras principales invitadas, así como la serie Gracias a la Vida, homenaje a Mercedes Sosa, y el documental La Voz de Latinoamérica, del que hemos estado presentando fragmentos. Yo era militante de la Juventud Peronista y nosotros en las reuniones en el comedor universitario cuando era estudiante y después en la vida, los militantes cuando terminábamos de trabajar en las villas, en los barrios, nos sentábamos con guitarra y cantábamos las canciones que aprendimos de Mercedes. Uh-huh. Ese era el momento en que sentíamos que de algún modo estábamos transformando el mundo. Entonces, Y buscando ese cambio que necesitaban nuestros pueblos. Y entonces, todo eso se representaba a Mercedes. Y eso también nos sacó la dictadura. Vino la Marina a verme, la gente de la Marina. Y ellos me dijeron, ¿cómo puede ser que usted la quiera matar a alguien, señora? ¿Quiere hablar con la señora de Perón? No tengo por qué hablar con la señora de Perón. La señora de Perón tiene otras cosas mucho más importantes que una amenaza de muerte mía. Desde el año 75... Por
un año bastante siniestro para mi vida realmente. El año 75 yo estuve prohibida, yo tuve problemas en Tucumán para cantar. En el 75 también estuve amenazada de muerte cuando estaba en el Teatro Estrella. En el 75 pasaron muchas cosas, en el 76 peores. Tuve que irme, porque en realidad me pusieron la valija en Ezeiza, porque ya me seguían demasiado de cerca los militares. Mercedes fue siempre comunista. Yo creo que eso no se puede perder, porque ya te digo, porque si no, no hubiera cantado lo que cantaba. Es decir, desde el punto de vista del contenido del canto, ¿no? Y siempre lo ha dicho, siempre lo ha manifestado, y así se lo ha reconocido, ¿no? Que no era necesario que era, bueno, anduviera diciendo soy del partido y levantando la bandera con la voz y el martillo, ¿no? Sí. Era su canto, era la proyección de su canto, los momentos de su canto, y por algo fue perseguida. Y en los años 70, a desgraça da ditadura nos atingiu quase todos. Então, isso, nós ficamos unidos pelo que tínhamos de pior, né? Governos militares mais ou menos mancomunados e trabalhando juntos e tal. E como contrapartida, como contrapeso, começamos a nos... Nós que fazíamos oposição à ditadura, começamos a nos conhecer melhor, porque tínhamos um inimigo comum, mais ou menos como que é o inimigo comum, e tínhamos afinidades de todo tipo, além da afinidade musical, afinidades mais ou menos políticas, afinidades, enfim. Estávamos todos contra as ditaduras. Me mandaram uma carta. Fui presa, sí. Vamos con Colache, un día estábamos cantando en La Plata, que está a unos kilómetros de Buenos Aires, y resulta que cayó la policía, y con armas muy pesadas realmente, pensando que alguien iba a escapar. Era imposible escapar de ahí porque era una casa antigua, estaba con grandes paredones. Ellos querían matar a alguien. Bueno, me llevaron presa con 350 personas, con Nicolás Brizuela, mi hijo Fabián, otra amiga. Bueno, caímos presos todos. Es muy doloroso cuando la gente lleva a un artista, pero más doloroso todavía es cuando llevan al público. Porque el público no paga una entrada para hacer... Para entrar en una celda. Me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Yo cantaba la carta que vimos los estudiantes y la canté un sábado. Madre mía, se me vino todo la policía. Me dijo, no, si llega a cantar en la función de la noche, sacamos la actuación, ¿eh? Yo no escuché, dijo el tío. Estaba pálido Fabián, todos estaban pálidos, ¿eh? Sí. Nosotros no nos conformamos con eso. Una semana después cantamos en el teatro, en un teatro pequeño de Buenos Aires. Entonces empezaron ya a perseguirnos muy firme y ya me tuve que ir de la Argentina. Querido José, con emoción, con gran emoción recibí tu carta del 30 de octubre de 1978. Qué vergüenza, qué tremendo esto que me pasó. A las 16 horas me liberaron junto a mi Fabián. En febrero iré por allá. Tengo ganas de respirar y no tener resentimientos que me pueden hacer mucho daño. Voy a quedarme lo más posible. Aquí me están acorralando. Recién acabo de llegar del teatro. Hay palabras solidarias en alguna gente. Otras se preguntarán, ¿y esta boluda por qué se queda? Como si fuera tan fácil abandonar a la gente de uno. Tras los años del exilio, Mercedes Sosa regresa a Argentina y un mar de pueblo la recibe, como se recibe a una heroína que regresa de la guerra. Vamos a vivir ese apoteósico concierto, un momento de ese apoteósico concierto que ofrece en el Estadio de Fútbol Ferrocarriles Oeste de Buenos Aires. Quiero que se fijen en este material que vamos a ver, en los silencios, en cómo Mercedes Sosa calla
ante la ovación tremenda que recibe del público. Luego diría que no podía mirar a la gente para lograr que le saliera la voz. También vamos a disfrutar de un tema antológico del cantautor Piero, Soy pan, soy paz, soy más, con una sorpresa al final del material. Vámonos entonces hasta el Estadio de Ferro de Buenos Aires. Es el 26 de diciembre de 1982 y Mercedes Sosa ha regresado. América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño cuna, teta, techo, manta, más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Si no, cuando está tu alma sola llora.
decime, contame el corolón. Buenas noches, gracias. Porque si no, cuando está calma sola yo. Ojalá que no. Hay que sacarlo todo afuera, como dice la negra. Nadie quiere que adentro algo se mueva. Ni loco. Ojos, saca lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Y al futuro inmediato nos acercamos ahora mismo con Iroel Sánchez. Bienvenido, Iroel. Un placer, como siempre. Hoy libro en mano, esos días en los que sé que te sientes mejor, cuando tienes un libro entre manos. Siempre uno se apoya en el conocimiento, está más erguido, ¿no? Y esta vez específicamente, ¿de qué se trata? De soberanos e intervenidos. Quizás el título ya anuncia de qué viene. ¿Por dónde van las cosas? Es un recorrido por este contexto al que nos referíamos, quizás de los libros mejor documentados sobre la segunda mitad del siglo XX, la etapa de la Guerra Fría, hasta su conclusión y la posguerra fría en los países de América Latina, Portugal y España, o sea, lo que se suele llamar Hispanoamérica, ¿no? Su autor, Juan Garcés, es una persona, un abogado muy conocido en las luchas por los derechos humanos en estos países, sobre todo en los países que sufrieron dictaduras militares alentadas desde Estados Unidos. Y es también una figura, que podemos decir histórica, porque fue asesor, siendo muy joven, uno de los principales asesores del presidente Allende. Estuvo con él hasta el último momento en el Palacio de la Moneda. Y bueno, como te decía, nos permite ver, acercarnos todas estas historias a este contexto que ha estado en el documental también asomando, y es al que se han referido varias de las figuras que han aparecido testimoniando en estos materiales que hemos visto. Además, es una conexión inevitable entre esta, pudiéramos llamar, cultura de resistencia, estas culturas populares y estos intentos de dominación que están aquí incluso muy bien documentados. Tiene más de 100 páginas de anexos, documentos secretos de los archivos norteamericanos que Garcés ha obtenido, y también porque tiene un prólogo de un gran intelectual latinoamericano, nada menos que de Mario Benedetti, que desde su agudeza, no solo como poeta, sino como hombre de la cultura y también como profundo conocedor de nuestros pueblos y de su historia. Y ideas comprometidas. Y hasta el último momento de su vida, nos presenta este libro y nos llama la atención sobre su importancia. Vamos a tener, los que nos están mirando, ¿alguna posibilidad de acceder al libro o a algunos de los contenidos? Vamos que están... a un compendio del libro en PDF, lo vamos a poner en la carpeta que siempre ponemos en los Joven Club, y también vamos a poner lo que viene a continuación, que es de estos acercamientos también de la poesía. De esas joyas, porque son joyas literarias y en este caso en la voz de su propio autor. De Galeano, nada menos, de Eduardo Galeano, explicándonos por qué una persona como Violeta Parra es incompatible con este contexto político, social que vivió nuestra América en esos años, ¿no? Vámonos entonces con Eduardo Galeano y estas joyitas de su literatura. Gracias, Iroel. Gracias a ti. En los tristes años de la dictadura del general Pinochet en Chile, el régimen decidió cambiar los nombres de 20 poblaciones de los suburbios más pobres de la ciudad de Santiago. Y en el rebautizo, una de las poblaciones, la población Violeta Parra, recibió el nombre de algún militar heroico, pero sus habitantes se negaron a llevarlo. Se negaron a llamarse con
otro nombre que no fuera su nombre. Y en unánime asamblea dijeron, somos Violeta Parra o nada. Y así rindieron homenaje una vez más a aquella campesina cantora de voz gastadita que en sus peleonas canciones había sabido celebrar los misterios de su tierra y de su gente. Violeta era pecante y picante, amiga del guitarreo y del converse y del enamore, y por bailar y por payasear se le quemaban las empanadas. Gracias a la vida, cantó en su última canción, y un revolcón de amor la arrojó a la muerte. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro... Violeta, vous êtes poète, vous êtes musicienne, vous faites de la tapisserie, vous faites de la peinture. Si on vous donnait à choisir entre un seul de ces moyens d'expression, lequel choisiriez-vous? Je choisirais de rester avec les gens. Et vous ne feriez plus rien? C'est les gens qui me font faire toutes ces choses. El canto de todos, que es mi propio canto, dijo Violeta Parra. A ella se une ahora Mercedes Sosa y también otra grande de la canción protesta, Joan Baez. Con ellas tres nos vamos, con ellas tres te decimos hasta la semana que viene y también gracias a la vida. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma. Que estoy